Bueno, en el caso del paletizador, no tenemos mucho avance. Este no es muy complejo, no tiene complejidad en cuanto a la activación de la cinta ni de la horquilla, de esta cosa del tenedor, como vendría a ser en español, y que se mueven los diferentes contenedores. Sin embargo, la dificultad principal está en el equipo Target Position. Sabemos cómo funciona y que depende de una numeración, pero no hemos podido lograr que se active de forma automática. Activamos el proceso y se puede apreciar cómo la cinta entra mediante este sensor AtLoad. Se activa, se detiene la cinta y al mismo tiempo activa el tenedor. Lo levanta mediante el lift y lo centra en el equipo. Como decía, no tenemos muy claro el tema de cómo activar todavía el target position. Hemos trabajado y hemos trabajado con bloques de suma y de resta, pero todavía no logramos bien ubicarlo. Sabemos que funciona entre todos los 54. Aquí lo estamos de los 54 compartimientos para guardar. Cada uno corresponde a un número. Por ejemplo, si colocamos 12 y lo forzamos, lo va a ir a ubicar en el compartimiento donde corresponde. Sin embargo, todavía no logramos saber cómo hacerlo. O sea, tenemos funcionales la cinta de ingreso y al mismo tiempo la cinta de egreso, que la estamos haciendo activarse mediante un pulso, ya que todavía no logramos activar la salida. Bueno, eso sería lo que tenemos en cuanto a lo otro. En cuanto al bloque, hemos generado diferentes bloques para activar el sistema. Faltan entradas y condiciones para generar las otras cosas que se van a resolver cuando podamos activar el cargador. Aquí está de nuevo las condiciones para activar el sistema, que sirven para hacer funcionar y condicionarlo, desactivar y activar actuadores. Aquí están el proceso de entrada y funcionamiento de la entrada de la cinta, donde entran los diferentes palets con diferentes cargas. Un sistema de bloqueo de ingreso para que cuando esté moviéndose el cargador, las cintas de egreso o de ingreso no puedan moverse por un tema de seguridad también. Y bueno, este es el sensor AtLoad. Va a activar este contador en la medida que pasen las cajas y va a ir sumando hasta que se llenen los 54 cubículos para poder lanzar una memoria de almacén lleno que va a permitir hacer una alarma de que está lleno y también activar también para que se pueda vaciar el almacén y llevar un conteo. Como decía, acá hemos trabajado con diferentes bloques, pero todavía no nos funciona, pero estamos en proceso de eso. Sería en cuanto al proceso del almacén. Por lo mismo no podemos mostrar mucho el proyecto. Principalmente se trata de que va a ubicar las cajas de 6, los palets de 12. Según la teoría, los va a ubicar en la parte de abajo y los palets de 6 en la parte superior para mantener equilibrada la zona. Y en cuanto a la guía gema, bueno, no se puede comprobar nada de la guía gema en este proceso, ya que ni siquiera nos está funcionando completamente. Pero eso sería lo que tenemos, profesor. Un poco nos ha jugado un poco en contra del tiempo, la falta de experiencia de este programa y el tiempo, pero igual se ha logrado entender harto y cada vez nos manejamos mejor en este sistema. Eso sería.